Mi amor, cómete la comida. No quiero. Mi amor, si no te comes la comida, van a llegar los policías y te van a llevar. No me importa. Vaya, vaya, ¿qué tenemos por aquí, compañero? Sí, sí veo, sí veo. Como que alguien no se quiere comer su comida, ¿no? No, no, no. Y mira, ¿con qué contamos aquí, compañero? ¿Qué puede ver en la escena del crimen? Arroz. Y sin un solo bocado, ¿cómo ves? Y no solo veo arroz, ¿eh? Veo una milanesa intacta aquí. ¡Qué bonita chingadera! ¿Eh? ¡Qué bonita chingadera! ¿Sabes? Mi mamá jamás me hizo una pinche milanesa para que tú estés desperdiciando la tuya. ¿Cómo ves? ¿Te la vas a comer o no? Bueno, compañero, yo creo que tenemos que proceder a levantar cargos aquí. Sí, esto merita un castigo. En efecto, compañero. Yo creo que vamos a tener que llevarnos al pinche reclusorio. ¿Cómo ves? Ah, bueno. ¿Sabes lo que hay en el reclusorio, mija? ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? ¿No sabes? Ah, no sabes lo que hay en el reclusorio. ¡Dolor, sufrimiento, muerte! ¡Todo eso hay en la cárcel! Todo eso. Sí, bueno, pero yo creo que antes de llegar a la cárcel, tal vez valdría la pena preguntarle a la niña por qué no se quiere comer su comida. Sí, es cierto. Yo creo que ya está entendiendo. Sí, es cierto. Sí, no está entendiendo. No, sí. No, vele los ojos, no está entendiendo. ¿Me estás entendiendo, verdad que no? No. Sí, te está entendiendo. ¿Ya? Hace falta un interrogatorio. Pareja, tráeme ese pinche peluche que está allá. Pero los ¡tráeme el peluche! Así va a entender. Ahora te voy a explicar cómo funciona, mija. Vas a ver. Vas a ver, mira. Por ejemplo, este es el señor Osito, ¿no es tu Osito? Sí, es tu Osito. El señor Osito no se quiso comer su comida. ¿Por qué no te quisiste comer tu comida, hijo de tu puta madre? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Habla! ¡Ah, no quieres hablar! ¡Ah, no vas a hablar! Pásame el tehuacán. ¡El tehuacán, papá! El tehuacán. Sí, esto. ¿No vas a hablar? ¡Ah, no vas a hablar! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah, mis ojitos! ¡Exacto, pendejo! Dime, ¿por qué no te tragaste tu comida? ¿Quieres entender? Pásame a sus compañeros. Pero... ¡sus compañeros de celda, cabrón! Ahorita vas a entender. Ahorita vas a entender, papito. ¡Agárrenlo, cabrones! Y ya que lo tengan bien agarrado, le van a decir: a ver, pinche cafecito de cagada, te crees la gran chingadera, ¿no? Le dices a los blanquitos y a los verdes que no se metan contigo. ¿Cómo ves, cabrón? ¿Cómo ves? ¿Te vas a poner en un chingón? ¿Eh? Eso es lo que le pasa, ¿eh? Y luego van a ir a la regadera y van a agarrar jabón y calcetines y lo van a hacer ¡ah! ¡Así! ¡Así! Hasta que le salga sangre, pero no tanta, porque si no, te puedes meter en un problema. Eso le va a pasar. ¿Te vas a comer o no la comida, hijo de tu pendeja madre? ¿Eh? Aquí está la comida, perro. ¡Trágate la pinche comida, cabrón! ¿Ya? ¿Eh? ¿Lo van a agarrar? ¿Ya? No, espérame, que entienda. No, yo creo que ya entendió. Ya entendió. ¿Cree que ya entendió? La señorita perfecta. Sí, la iba con ellos a la secundaria, pero me casé con el cabrón de la náhuatl y ahora tengo un chingo de varo. ¿Qué cree que puede disponer de nosotros? Ella cree que ya entendió la niña. Sí, ¿cómo ves? No, tiene que aprender, señora. Tiene que aprender, porque luego cuando uno está en la cárcel, le empiezan a decir la muñeca y lo empiezan a humillar. Y cuando sale, se quiere reformar y se mete a la academia de policías para ganarse un poco de respeto de los compañeros. ¿Y qué cree que pasa? ¿Eh? Que le empiezan a decir también la muñeca. ¿O cree que no se da uno cuenta? No, sí. ¿Cree que no lo escuché, compañero? No, sí. ¿Cómo cantaba? No, la muñeca, con tonito así, como le hacía. Esto tiene que entender. Ya cómete la comida, hija. Ya cómete la comida. Ahí está, mija. Ya comió, bravo. Si tenías hambre, ¿verdad? Sí. No, pues es que mire, así es como se explica uno para que las personas entiendan, y sobre todo los niños que están chiquitos. Sí, uno, compañero. Chiquitos, sí. Pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Ya sabes que nos puedes echar la llamada. Estamos en contacto y sí. Que tu marido andaba tomando el otro día, entonces... Cómela la milanesa. ¿Eh? Sí, pues ya, cualquier cosita, si nos vuelves a ocupar... Sí, sí, sí. Si ocupas algo con tu marido, avísanos. Sí, yo les aviso. Yo les aviso. Órale, Magali, cuídate. Vamos, pareja. Oye, tengo hambre, fíjate que ya me vi como... Te lo dije.